Desde chico siempre me gustó mucho las cosas naturales. El ambiente del sur de Brasil es muy rico en, digamos, la visión biológica, ¿sí? La selva, los animales, todo eso. Entonces yo tenía una intención de estudiar, pues, cosas de la naturaleza. Mientras estaba en Francia, en París, conocí a mi esposa, que es mexicana, y me trajo a México. Por eso me hice mexicano y por eso vivo aquí en el país. Llegué a México en 74, o sea que ese año va a ser 45 años que estoy trabajando en la UNAM. Cuando llegué a México, me percaté que era un país que tenía la mayor diversidad de alacranes del mundo. 12% de la biodiversidad mundial se encuentra aquí en México. Tenemos 281 especies distintas de alacranes. También recibí de la Sociedad Internacional de Toxinología el Ready Award, así se llama. Fui el primero latinoamericano que gané el premio. Es un premio que se da cada 3 años a una sola persona. Yo tuve la suerte de que me lo dieron por el trabajo realizado justamente en el estudio de la bioquímica del veneno de los alacranes. Estoy muy honrado de que la UNAM me aceptó como investigador. He dado durante mucho tiempo clase, sobre todo el curso de bioquímica básica de nuestro posgrado aquí, durante 30 años he estado dando las clases, ¿no? Y obviamente la satisfacción de poder haber formado muchachos que son muy exitosos. Thank you.